carita. Esto se llama el puerco. No, 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 no
una forma de que los animales se parezcan un poco. Por ejemplo, el pavo hace sus muecas como ella, pero también tiene su cola real. ¿Me entiendes? Ahora, calma. Para hacer el puerco, yo quiero poner a Rafael Monte, por ejemplo. Rafael, ¿dónde está el puerco? ¿El puerco? Eso es un burro. A ver, el pavo con Lisa Blanco. El pavo. Lisa Cristina. ¡Llegó el pavo! Señores, hemos comprobado que las damas no quieren perder por nada el look y la cosa. Les gusta perder el tabú. Es que el pavo no sale bien. ¿No te gusta el pavo? Perfecto, ya le dije. Anduey, vamos a ver la madre de Anduey, por ejemplo. El puerco. Vamos a hacerle el puerco a Anduey. El puerco, a ver. Porque sale de mucha gusta. Vamos. 1, 2, 3. ¿Dónde está el puerco? ¡Llevo el puerco! ¡No! ¡No! ¿Dónde está el puerco, eh? ¿Dónde está el puerco? Tiempo. ¿Cómo así? Anduey acaba de inventar un animal. El puerco pavo. El pacuerco. Incluso estoy escribiendo ese tema. El pavo chón. Estoy escribiendo ese tema del pavo puerco, porque el año que viene no va a haber ni pavo ni puerco. Tengo que buscar qué comerlo en Navidad. Por eso tenemos ya el pavo puerco y está registrado. Vamos con René. ¿Cómo va a ser? A ti te parece un puerco y un pavo a la vez. Entonces hazte el pavo puerco. No, el pavo chón. El pavo con lechón. El pavo chón. Porque falta el lechón. Pavo chón. Vamos. 1, 2, 3. ¡Tengo un puerco! Tienes que sacar el bembe hacia abajo, señores, y hacerle así. Señores, después de lo que acabamos de ver, si a usted le gustó, puede votar por burro. León Di Silvio. ¿Qué es aquí? Daniel Di Silvio. ¿A mí me gusta más el burro? ¿El burro más chulo? Ahí viene Pirulo. No. Ahí viene Pirulo.